La propuesta más razonable que tenemos sobre el origen de la vida es una derivación de la visión darwinista de la diversidad de las especies. Lo que creemos es que en la Tierra primitiva había una atmósfera de carácter muy distinto a la actual, que no había oxígeno, que eso permitió la síntesis y acumulación de moléculas orgánicas y que la interacción de esto llevó eventualmente a un sistema capaz de replicarse con variación y que es el producto de este sistema de donde vamos a ir teniendo primeros microorganismos mucho más sencillos que los actuales hasta llegar a la vida contemporánea, ¿no? Yo creo que uno de los fenómenos más interesantes intelectualmente que hemos atestiguado en la historia es precisamente el fenómeno de la Ilustración, en donde en el París de finales del 18 y en algunas otras partes de Europa, distintas personas herederas de tradiciones intelectuales tan distintas como el pensamiento kantiano o el pensamiento cartesiano, de repente empiezan a promover una idea distinta del universo en donde todo está en movimiento, es cambiante. De alguna manera, sin ser un marxista ortodoxo ni mucho menos, uno puede entender que esto surge como resultado del proceso de una burguesía cambiante, de la percepción de cómo están modificándose los medios de producción, pero también por acumulación de ideas científicas que comienza en astronomía y luego se extiende a muchas otras disciplinas. Y ahora nos parece perfectamente natural hablar de procesos y hablar de que el universo cambia, pero esto en su momento fue una revolución intelectual extraordinaria, ¿no? Que yo creo que hay que seguir apreciando. Bueno, yo creo que van unidos de la mano, pero yo sí creo que a veces uno tiene la imagen un poco simplista de que la ciencia solamente va a legitimar una visión social o al revés, y uno puede ver excesos que se cometen en este sentido. Un ejemplo muy claro sería el empeño de algunos sociólogos de querer buscar el origen de las conductas humanas individuales y colectivas en las sociedades animales, cuando en realidad esto lo que nos habla es de la plasticidad de la mente y de distintos grupos biológicos. Yo creo que allí lo importante es darse cuenta que toda sociedad tiene la obligación de generar un ambiente en donde la creatividad humana, individual y colectiva se expresen hasta donde sea posible en el arte, en las ciencias, en las humanidades, y que ese conocimiento no necesariamente es legítimo por tener una aplicación, sino porque es legítimo en sí mismo. La ciencia sirve por sí misma. El placer estético de encontrar una ecuación que me describe un fenómeno, de descubrir una nueva especie o de reconstruir un proceso geológico, es un proceso estético válido en sí mismo, y eso yo creo que es importante reivindicarlo, sobre todo en épocas muy utilitaristas en las que la gente está pensando en términos de inversión y ganancia.